So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segmento de Mundo Live. Les saluda María Alejandra Bastidas desde aquí, desde la sala de redacción de Mundo Hispánico en Atlanta. Hoy me encuentro acompañada por mi colega y compañero Hanoi Martínez y juntos les llevaremos a ustedes las principales noticias que se han desarrollado en las últimas horas. ¿Qué tal, Hanoi? Muy bien, chévere. Vamos a comenzar con la, iniciamos la transmisión con la mega redada de Mississippi, que fue una gran noticia que estuvimos dándole cobertura en el día de ayer. Como lo sabemos, 680 personas fueron detenidas en 7 plantas procesadoras de alimentos en el estado de Mississippi. Nosotros les hemos llevado de primera mano toda la información desde el minuto en el que ocurrieron las redadas con información de nuestros seguidores allá en Mississippi. Tuvimos también la rueda de prensa de las autoridades y luego nuestro reportero Mario Guevara se dirigió a Mississippi para llevar esta información de primera mano a todos ustedes, nuestros seguidores. Y la última actualización en cuanto a las redadas en Mississippi es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tuvo un gesto un tanto inusual hacia las personas detenidas y queremos que Mario, a quien tenemos en estos momentos vía telefónica, nos comente de qué se trató este gesto inusual de ICE. Mario. Hola muchachos, muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, por acá, estamos todavía en el área de Mississippi, justamente a unos 15, 20 minutos más o menos de donde ocurrió uno de los lugares donde ocurrió la redada. Y déjame decirte que todavía se siente el ambiente acá, hay mucha preocupación en nuestra comunidad, mucho miedo y al mismo tiempo pues incertidumbre de saber de que no se sabe si esto va a continuar. Pero como tú lo dijiste, esta mañana todo el mundo se sorprendió, esta madrugada de hecho, y yo estuve ahí acompañando a muchas familias de los detenidos, estuvimos hasta casi las 3 de la madrugada. ¿Por qué razón? Bueno, porque a eso de las 10 de la noche empezaron a recibir llamadas y textos de sus familiares que les decían, oye, nos van a soltar, y la gente pues obviamente pues entró en felicidad y muchísimas personas se congregaron desde muy más o menos como a las 10 de la noche ahí en una de las fábricas y estuvieron ahí por horas hasta que por fin llegó un autobús y así sucesivamente de todos los lugares que allanaron. Hasta donde tengo entendido fueron 4 autobuses los que llegaron llenos de personas, en su mayoría mujeres que tenían niños nacidos aquí y que ICE decidió liberar por razones humanitarias. Quería que nos aclararas un poco eso, Mario. En lo que reportaste tú ayer y en este video que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿quiénes fueron las personas liberadas? De estos 680, ¿a quiénes liberan y por qué los liberan? Bueno, desde que estuvimos en una conferencia de prensa en horas de la tarde ahí en la sede de ICE, nos dijeron que estaban en el proceso de interrogar uno por uno de cada uno de los detenidos y que la idea de ICE era saber quién podría calificar para ser liberado y quién definitivamente va a ser deportado lo más pronto posible. Dijeron de que la prioridad era deportar personas que habían utilizado documentos fraudulentos para entrar a trabajar, personas que tenían antecedentes penales como DUI, etcétera, lo sabemos, y también la idea era arrestar a personas que ya regresaron al país tras haber sido deportados. Pero ahí sabía de que entre esos detenidos había muchos padres que están limpios, completamente limpios, no tienen nada de eso. Entonces, según ahí, estas personas iban a analizar la posibilidad de dejar salir, no que quedaran libres por completo, porque tenían un proceso de deportación todavía, pero por lo menos que en los próximos meses fueran vistos por un juez y que el juez decida su futuro, si le permite quedarse en el país o si lo deporta. Pero por razones humanitarias, ahí decidió soltarlo. Ayer pude documentar cómo había niños con autismo, ayer pude documentar cómo había infantes llorando, porque pues obviamente están siendo amamantados por sus madres, y sus madres pasaron ayer todo el día lejos de ellos. Entonces, todo eso lo pude documentar con nuestras cámaras.
lastimosamente no pudimos llevar más imágenes anoche porque la señal es muy malísima acá, no pudimos tener conexión, pero lo que se logró hacer por lo menos es cuando llegó el autobús. Esa parte pues sí la pudimos documentar muy bien y exponerla, y ahí se puede ver lágrimas, o sea, los niños, las familias enteras lloraban de felicidad, y tristemente también habían otros que lloraban de angustia porque se acabó, el bus se fue, se acabó el descenso de las personas y sus seres queridos no aparecían. Entonces había muchas lágrimas también de dolor. Mario, es duro ver eso. Bueno, para quienes se incorporan a la transmisión, estamos conversando vía telefónica con nuestro periodista Mario Guevara, quien está desde ayer en la ciudad de Morton, Jackson, Pearl, en el estado de Mississippi, donde una histórica redada se llevó a cerca de 680 personas de varias fábricas procesadoras de pollo. Estamos hablando con Mario porque un gesto inusual, ICE liberó a prácticamente un cuarto de esta cantidad. Mario, estamos viendo el video de la liberación y nos llama la atención poderosamente que vemos rostros de ciudadanos americanos que acompañaron a los hispanos ahí. También tenemos conocimiento de una declaración de la ciudad de Jackson, un poco preocupada por esta situación. Coméntanos cuál es la reacción de la comunidad allí con esta mega redada. No, ajá, no, qué bueno que lo mencionas. Lastimosamente te digo, no pudimos presentar todas las imágenes, pero tengo videos donde lo vamos a publicar pronto en su momento, donde se ve personas afroamericanas, donde se ve estadounidenses, a la raza blanca, llevando ahí al lugar agua, Coca-Cola, llevando café, llevándole bebidas a las personas y golosinas a los niños. Estas personas, tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos y me decían, yo trabajé aquí, esta gente es buena y yo conozco a muchos de los que se llevaron. Entonces es una muestra de acto solidario, humanitaria, sin duda. O sea, fue algo muy lindo, muy conmovedor ver esas imágenes tan tiernas de gente que pudiera haber estado dormido, hasta descansando después de una larga jornada, pero a medianoche casi andaban ahí sirviendo a los demás. Personas que tal vez no necesariamente les afecta el tema de inmigración, pero ahí están sirviendo al prójimo, y eso fue muy bonito, muy conmovedor. Espero en el transcurso del día o mañana más tarde que estemos mejores con el tema del internet, vamos a poder presentar estas imágenes para que nuestra comunidad pueda verlas. Mario, una pregunta tengo por acá. Tú tuviste la oportunidad de estar en la conferencia de prensa donde las autoridades estaban hablando de este operativo que hacen en 7 plantas procesadoras de alimento ahí en el estado de Mississippi. ¿Qué información dieron ellos de la continuidad de estos operativos? Dicen ellos que van a seguir con esto, van a seguir arrestando personas en otras plantas procesadoras. Yo creo que una noticia como esta genera mucho temor entre todos los trabajadores de nuestra comunidad a lo largo del país. ¿Que se fueron cuestionadas las autoridades en cuanto a esto, si este es el primero de muchos operativos o si es solamente este? Muy buena pregunta. Fíjate, María Bastidas, que yo mismo fui en representación de Multipánico y de la comunidad latina, que era el único periodista latino que estaba ahí ayer en esta jornada. Creo que aquí en Mississippi están un poco escasos de noticias en español. Y sabes que yo mismo le hice la pregunta a tanto a la fiscalía como a ICE. Le digo, ustedes saben perfectamente que la comunidad, les dije, está aterrada, está con miedo por esto que acaba de pasar. ¿Esto es lo que ustedes quieren o cuál es el mensaje que de verdad le quieren mandar a la gente? Y la respuesta de uno de los altos funcionarios fue: el mensaje es que no vamos a tolerar que estén aquí en el país indocumentados, ni tampoco a los empleadores que contratan mano de obra de indocumentados. Ese fue lo que me dijo, y posteriormente le hice una segunda pregunta, que si esta redada masiva era solo la primera de tantas o era la última, y me dijeron de que había investigaciones en curso, que por obvias razones no iban a decir nada, pero que la idea de ellos era seguir instrucciones y cumplir con la ley de inmigración. O sea que, en pocas palabras, muy posiblemente, y no es con la idea de crear miedo, pero muy posiblemente, en un futuro, esperemos que sea lejano, pero no lo sabemos, vamos a tener más cobertura de este tipo, porque eso fue lo que le entendí indirectamente a los agentes de inmigración. Mario, sabemos que vas a continuar en Morton como parte de tu trabajo. ¿Qué puede esperar nuestra audiencia hoy en mundohispánico.com, en sus redes sociales, de Mario Guevara en Mississippi? Fíjate que en lo que estoy trabajando ahora mismo es que hay 4 iglesias evangélicas
de aquí de Mississippi, que son pocas las aquí, de hecho son pocos los negocios hispanos, pero estas iglesias se han unido y me estaba hablando con un pastor hace menos de una hora y me decía que van a dar asesoría gratuita, que han buscado abogados y le han dicho, mira, por favor, necesitamos que dones tus servicios para nuestra comunidad, y van a llegar abogados y van a hacer lo que mira, entonces ya hizo, van a revisar caso por caso de los familiares a ver qué se puede hacer. Obviamente no con todos se va a poder lograr que se libere, pero por lo menos hay gente que tal vez tiene la opción, alguna posibilidad de pelear, y están todavía encerrados en una base militar. Entonces la idea es que la comunidad está organizando, así que estamos en eso. Probablemente más tarde le pueda tener reacciones o alguna información que tenga que ver con eso. Mario, hasta donde sabe, las personas liberadas, y vamos a volver al tema de liberación, ¿están pendientes a algún encuentro con un juez de inmigración o simplemente ya fueron liberadas y transcurre su vida con normalidad? No, absolutamente. Hay fijos de que la cuestión de la liberación era por cuestiones humanitarias, pero que no quiere decir que quedan exonerados. Hay fijos de que ellos van a ver a un juez pronto. De hecho, para que lo sepa, y toda la comunidad lo sepa, ayer tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ver por lo menos a cuatro de estas madres de familia con grillete, o sea, que les pusieron el grillete. Seguramente personas que consideraron de alto riesgo para que tal vez se cambiaran de dirección o se fueran a perder, ellos le pusieron el grillete para tenerlo más controladito, pero no fue la mayoría, fueron unos cuantos. Así es que eso evidencia de que el hecho que hayan sido liberados no quiere decir que ya se solucionó el problema. Por lo menos están afuera con sus familias para pelear, tienen una mejor opción que los demás, pero todavía su dolor de cabeza está en pie. Bueno, Mario, muchísimas gracias por toda esta información, muchísimas gracias por estar ahí en la madrugada acompañando a todas estas familias en este momento y en este reencuentro. Creo que es la responsabilidad del mundo hispánico llevarles de primera mano la información en el momento de la redada, y por eso sentimos que teníamos que estar en el estado de Mississippi con cobertura. Por eso Mario Guevara viajó ayer, tan pronto nos enteramos, y tuvo la oportunidad de estar anoche con todas estas familias. Mario, muchísimas gracias por tu trabajo. Esperamos seguir en contacto con más información durante el día. Aprovecho también, muchachos, aprovecho, sí, para darle las gracias a cada uno de los seguidores que tenemos aquí en Mississippi. Fíjate que, déjame decirte que fue tan, me dio tanta alegría saber que hay gente que nos lee, hay gente que nos sigue, y hay gente que dice, oye, yo veo sus noticias, y esta misma gente se ha encargado de darme contactos aquí, esa gente se ha encargado de darme videos, de pasarme a activista, alguien que, o sea, realmente te digo, la reacción de la comunidad ante nuestra presencia, porque somos el único medio latino que está aquí, por lo menos desde ayer hasta esta madrugada, el único medio latino que ha dado cobertura a esto aquí en vivo y en directo. Sabemos de que hoy por aquí andan otros colegas, pero y que estuvimos ahí, fuimos los únicos, el único medio en grabar este reencuentro, y te digo, fue muy emotivo, y ahora pues igual vamos a tener más información relacionada con esto. Por cierto, hay dijo de que hoy va a dar detalles de las personas que van a terminar siendo deportadas porque no tienen ninguna opción. Imagino que son esta gente que ya regresaron o que tienen delitos previos. Así es que yo les, si cuando tengo un número exacto de estos 680, que por cierto, aproximadamente 150 ya fueron liberados, es un aproximado, puede ser más, puede ser menos, pero en cuanto tenga ese dato, te lo dejaré saber con gusto. Muchísimas gracias. Ha sido Mario Guevara, quien se encuentra desde la tarde de ayer en la ciudad de Morton, en el estado de Mississippi, donde una mega redada llevó detenido a cerca de 700 inmigrantes indocumentados que trabajaban en fábricas procesadoras de pollo. Mario va a estar informando a toda la comunidad a través de nuestras redes sociales, de mundohispánico.com, en el transcurso de la tarde, y gracias a la comunidad que ha estado con nosotros, a las cerca de 2.500 personas que nos siguen mirando, y gracias a ustedes, porque si Mundo Hispánico estuvo allí primero fue porque la comunidad nos llamó primero. Así fue, recibimos varios mensajes de ustedes alertándonos de lo que estaba ocurriendo, enviándonos el video, pidiéndonos que compartiéramos la información, y eso es lo que estamos haciendo. A todos los que están aquí conectados en este Facebook Live, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para hacer un recap rápidamente, para todas esas personas que se acaban de conectar, estamos dando una actualización sobre la mega redada que ocurrió ayer en el estado de Mississippi. Tenemos información de que esta madrugada fueron liberadas alrededor de 150 de las personas detenidas ayer, en su mayoría madres y personas que no tienen récord criminales. Todas estas personas salen con un grillete en su pie y esperan presentarse ante un juez para solucionar su estatus migratorio. Toda esta información sigue en desarrollo, ¿no?, en los próximos días. Llama la atención de todas las redadas como
También Mario nos los aclaró, el objetivo no solo son las personas que están trabajando sin documentos legales, sino las compañías, las fábricas que están empleando a este tipo de personas y llegan a ellas a través de un proceso de investigación. Es por ello que Alice ayer en la conferencia de prensa le comentó a Mario de que las investigaciones continúan, sea, que no es para aterrorizar, para que sientan un temor extremo, pero sí para que conozcan de que las investigaciones de inmigración siguen en esas compañías que están empleando a personas sin documentos legales. Por tanto, este tipo de acontecimientos se pueden repetir en los próximos días, en las próximas semanas, y es parte también de la amenaza migratoria del presidente Donald Trump. Así es. De hecho, quería que conversáramos un poquito de esta idea de que las empresas que contratan a inmigrantes indocumentados son las que van a estar en el blanco de estos operativos. Ellos comentaban ayer, uno de los directores de una de estas polleras decía que ellos están colaborando plenamente con las autoridades en las investigaciones, que es un dato interesante para toda nuestra comunidad, y también que están viendo que sus operaciones pueden verse interrumpidas, y tiene sentido, porque si en estas plantas procesadoras de pollo la mayoría de los trabajadores son indocumentados o inmigrantes, y llega ICE y se lleva 600 personas, pues ¿cómo opera la planta mañana? Claro. O sea, estas fábricas... dicen ellos que están usando el sistema E-Verify, que ellos están no están cometiendo ningún delito al contratar indocumentados, que ellos están siguiendo las reglas tal como son, pero aclaran que están trabajando con inmigración. Entonces creo que esta es toda la información que nuestra comunidad debe saber en estos momentos para poder tomar las medidas pertinentes. Entre los comentarios de nuestros usuarios destacaba uno que hacía referencia a cómo muchas de estas personas llevan trabajando en estas fábricas, inclusive hasta más de 20 años, que por qué estos empleadores no les conseguían un papel para trabajar y que como no los apoyan, a situaciones como estas, que creo que más allá de también de la deportación a la que están expuestos, es al trauma que queda, sobre todo en niños. Ayer veíamos imágenes impactantes de una usuaria que nos hizo llegar a través de Facebook, de cómo una niña lloraba porque estaba viendo que a su madre se la estaban llevando prácticamente delante de sus ojos. Y estas imágenes de la madrugada con Mario, de los reencuentros son imágenes de película, ¿no? Es el drama. Muy dramático. Es el drama que viven los inmigrantes que están sin documentos legales en nuestro país. Y afortunadamente algunas personas lograron recibir a sus familiares de vuelta ayer. Algunos padres volvieron a abrazar a sus hijos, pero también vimos a muchas personas llorando porque no volvieron. Sus familiares nunca bajaron de los autobuses y vimos el dolor de esas personas al enfrentarse a esa realidad de que sus familiares puede que no los vuelvan a ver porque sean parte de esta mega redada y terminen deportados. Yo quiero invitar a toda nuestra comunidad a mantenerse informados, porque en este momento que esta amenaza migratoria del presidente Trump está latente, es muy, muy, muy importante que conozcan cuáles son sus derechos, que sepan qué hacer si inmigración toca su puerta, qué hacer si inmigración entra a su lugar de trabajo. Nosotros en Mundo Hispánico seguiremos muy de cerca todas estas noticias, seguiremos dándole a ustedes la información para que puedan tomar decisiones y puedan prepararse. Vamos a tener en los próximos días abogados que van a venir a hablar con ustedes para responder sus preguntas, para decirnos exactamente cómo actuar. Vamos a tener cónsules también que nos van a decir qué tipo de protección dan los consulados en estos casos, en especial con los niños. Ya, y hay mucha información en mundohispánico.com de que cómo debe usted reaccionar en diferentes situaciones. Le invitamos a que la busque en mundohispánico.com para que esté informado. Y siempre, como dicen los abogados que vienen a Mundo Hispánico, tenga un plan B, C y D en caso de que ocurra una situación como esta. Así es, la amenaza migratoria es latente. Mundo Hispánico es la clave para mantenerte informado. Esperamos contar con todos ustedes. Aprovechamos también el segmento para presentarles nuestra edición de este jueves de Mundo Hispánico, nuestro periódico impreso aquí en la ciudad de Atlanta, que trae las noticias más relevantes de la semana y unas noticias muy interesantes y curiosas para que podamos entretenernos. De portada, tenemos ya en las calles de Atlanta Hierbabuena. Secretos curativos para el alma es un listing de aquellas plantas medicinales que más usan nuestras abuelas, porque las heredaron de sus abuelos y de sus abuelas. Son secretos, remedios caseros. Remedios que se han heredado de generación en generación y que rompen todo tipo de barrera también de fronteras. También tenemos en esta edición de Mundo Hispánico, qué escándalo. Las hijas de los famosos son chicas que han destacado en las redes sociales.
no solo por su talento que lo puedan tener como sí. cantante o actriz, sino por su belleza. Así lo es. Tenemos en la página número 15 y también usted puede ver, ahí lo tiene, lo tenemos en la 15. Así tenemos es. A Alexa de Llanos, a Michelle Muy Salas, sexy. Marla Solís, Alejandra de la Fuente y Frida Sofía. Ustedes pueden saber quiénes son y por qué es que destacan en las redes Mira sociales. Que mi nota favorita esta semana es la de la página 12, que habla de la mala suerte. Resulta que todos soñamos con ganarlos la lotería, y puede que ganarnos la lotería, en vez de traernos una vida dichosa y una vida con muchísima felicidad, puede convertirse en un en una mala suerte para todos, y aquí para todos, ¿no? Cinco ejemplos de personas que ganaron la lotería y terminaron perdiendo y lo todo perdieron en sus vidas, incluyendo perdiendo su el vida, dinero, incluyendo la vida y su vida, porque después que perdieron el dinero, esto lo llevó al suicidio. Y también quisiéramos destacar de esta semana algo que yo sé que les gusta mucho, que son las bandas regionales más chidas, las más seguidas por la audiencia, está en la página 14. Son las bandas a partir del éxito de sus temas actuales en Billboard. Hicimos una selección para ustedes y por supuesto también la número uno. ¿Quién es la número uno? Los Recoditos. Digan ustedes, ¿quién es la número uno? Los Recoditos, según el conteo según que el tenemos conteo. Calibre 50 también, ¿no? Lo tenemos aquí en segundo la lugar, banda MS. Así que lean este reportaje y díganos si están de acuerdo con nosotros. Y para cerrar también el segmento, por supuesto queríamos tocar la noticia triste, muy triste de las últimas semanas. El tiroteo ocurrido el pasado 3 de agosto en la ciudad del Paso, en un Walmart, donde fallecieron también hispanos. Un tiroteo que se dijo públicamente que era por motivos racistas, un supremacista blanco abrió fuego dentro del supermercado. Y aquí hicimos una selección de esas tragedias que han enlutado el país en los últimos años. Y, por supuesto, tenemos la de Walmart en el Paso. Le invito a que lo vea en la página número 8. Los invitamos, todas estas noticias que les acabamos de comentar están también en nuestra página web, en la edición digital de la versión impresa de Mundo Hispánico. Los invitamos entonces a que visiten mundohispánico.com, se mantengan al tanto de todas estas noticias que acabamos de presentar y sobre todo de las últimas novedades de lo que es la amenaza migratoria del presidente Trump. Recuerde que para mantenernos informados y estar atentos a lo que está pasando es la mejor forma de protegernos y proteger a nuestra familia. Así nos despedimos este jueves. Y recuerde que Mario Guevara está en Mississippi, donde fueron liberados 150 personas de las detenidas ayer, y de seguro nos traerá historias conmovedoras que usted debe conocer. Busque mucha información que la preparamos cada día para usted. Descargue nuestra aplicación y nos vemos el próximo jueves. Saludos. So the world is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe.